Estamos realizando desde que apareció el vector las actividades de levantamiento aédico, que consiste en buscar el vector en nuestra zona y vigilamos para que no, controlamos y vigilamos para que no se expanda más y no haya más casos y evitar que haya las enfermedades de dengue, chikungunya y el Zika. Por lo cual nosotros ahora este miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 estamos con la actividad en toda la jurisdicción de Huaral. Sí, vamos a ir nosotros a tocar casa por casa, en los sectores sobre todo donde se encontró el vector en el mes de abril. Vamos a ir a tocar los domicilios, darle charlas, educación a las familias para que puedan conocer acerca de cómo debe mantener sus tachos, cómo reciclar el agua y lo que debemos hacer nosotros con los útiles plásticos que no estamos usando en casa y evitar reservorios para que este zancudo se deposite y eso queremos evitar y difundirlo sobre todo. Como sector salud sabemos que estamos en la jurisdicción de Huaral en un escenario 2, que quiere decir que contamos con el vector, pero no tenemos casos de enfermedades, ¿no? De dengue, chikungunya y Zika, pero sí tenemos el vector, por lo cual no debemos de bajar la guardia y todos los meses hacemos la intervención, pero cada trimestre, como toca ahora en septiembre, la vigilancia es más extensa, abarcamos otras zonas en las cuales no aparecía antes el vector, pero de todas maneras queremos corroborar que no exista. Vamos a iniciar sobre todo en la zona de acá de Guarangal, que es donde ubicamos el vector, y vamos a hacer más extensivo. En esta fecha vamos a abarcar también lo que es Sacachispa, las zonas más extensas que están fuera de la jurisdicción netamente del hospital, pero que pertenecen dentro de la jurisdicción por extensión. En Guayán también vamos a ir a intervenir en la zona. Sí, dentro de nosotros, como les menciono, la población se le informó bastante a ellos acerca de estas enfermedades y nos apoyó en el transcurso de tiempo, sobre todo por su salud, ¿no? Por la salud de ellos, la salud de todos. Y conocen, ya están muy identificados y lo que vuelvo a recalcar es, ¿no? Si tienen síntomas como fiebre, dolores articulares y sobre todo si tienen a un visitante, alguien que viene de las zonas donde hay estos casos, que es netamente de la parte de Europa, que hayan venido donde hay casos, entonces o a personas acá en dengue, en la selva que tenemos nosotros en el Perú, pueden informar acerca de, sobre todo si hay fiebre en casa, pueden acercarse al establecimiento para hacer un descarte, ¿no? Le comunicamos que este miércoles 7 al viernes 9 estamos interviniendo en la zona de Huaral, jurisdicción acá. Vamos a estar bien identificados, tocando casa por casa para poder buscar y vigilar a ver si encuentras el vector Aedes aegypti en domicilios y dar consejería sobre todo, ¿no? Se repartirá volantes, afiches en los cuales dan conocimiento de la enfermedad y medidas de prevención que debemos de tener. Y agradecemos a todos aquellos que sí le están logrando poder tener una accesibilidad a su domicilio y en bien de nosotros y de su población que de Huaral, entonces estamos trabajando.